Gracias, muchísimas gracias, mis amigos. Hoy es un día muy especial. Estamos aquí, ya miren, en el aire. Como siempre, eh, y estamos celebrando. Estamos, ¿por qué estamos celebrando? Porque yo no sé si usted lo sabe, pero ya estamos en verano. Desde junio estamos en verano. Lo digo porque mucha gente que no lee noticias. Dice, ¿dónde estamos? Estamos en verano, señores. Y hay que disfrutar lo que queda de este verano, que ya no es mucho. Hay mucha gente que escoge hacer distintas cosas. Por ejemplo, hay quien escoge viajar. Yo digo, viajar es bueno, ¿eh? sobre todo las personas que escogen viajar en pareja. Viajar en pareja es mucho mejor que viajar eh, solo. E incluso dicen que eh, las parejas que viajan mejoran sus relaciones sentimentales. Me consta a mí mismo, yo, eh, mira, mi esposo y yo nos fuimos hace como unos meses, nos fuimos a Europa y nos volvimos a enamorar. Sí. <laughs> Ella de un francés y yo de una italiana, pero nos volvimos a enamorar. Lo que me molesta a mí de los paquetes estos turísticos, es que se viajan muy rápido. Siempre lo critico. Nosotros visitamos, escuchen esto, 15 países en una semana. No me pregunten qué países fueron porque no, no lo recuerdo. <laughs> fue tan rápido todo que no, no hay forma de recordarlo. Salimos, sí recuerdo que salimos de España en una ocasión. Paramos en París para ir al baño. Almorzamos en Venecia y a las 3 de la tarde estamos en Finlandia. Se me muerde. ¿Cómo fue eso? Le dije, no sé, no tengo ni idea. Claro, uno aprende mucho. Esto ¿eh? de los viajes uno aprende muchísimo, sobre todo de geografía unos datos de geografía que yo no sabía, por ejemplo, no sé, si usted está en Europa, se lo digo para que sepa, y usted quiere ir, digamos, eh, a lo que le llaman a ellos los Países Bajos, bueno, los Países Bajos, no lo, no lo puede buscar abajo, los Países Bajos en el mapa están arriba. Yo no sé quién se le ocurrió eso, supongo que alguien que tenía el mapa virado al revés, ¿no? Pero bueno, de ahí aprovechamos que estamos en los Países Bajos, o sea, arriba, y eh, estábamos cerca de Alemania y entonces le dije a mi mujer, espera, vamos a ir a darnos, darnos un saltico a Alemania. Alemania, preciosa Alemania. Una cosa que no sé si ustedes saben, pero a los alemanes le llaman germanos. los alemanes le llaman germanos. Y si son muy parecidos, entonces son germanos gemelos. <laughs> qué difícil encontrar dos no, alemanes parecidos, pero son así. En Alemania estuvimos en una ciudad muy bonita también que se llama Hamburgo. Una ciudad preciosa y lo que más me llamó la atención, fíjense ustedes, de Hamburgo, es que a las mujeres en Hamburgo le llaman hamburguesa, hamburguesa. O sea, ese es el gentilicio. <laughs> y tiene que tener entonces cuidado porque, eh, por ejemplo, tú no, no puedes decir, tú no puedes estar comiéndote una hamburguesa y decir en alta voz, caramba, qué rica está la hamburguesa esta. Porque puede estar una, tú sabes, una, una hamburguesa al lado, o sea, una alemana al lado y se puede eh, poner brava. Incluso tampoco puedes decir no me gustan las hamburguesas, porque también se puede poner, eso es peor todavía, se ofenden, ¿no? Yo me fui con, de, de Hamburgo, salí con un hambre tremenda, no pude, no, no pude comer, no, le dije a mi mujer, mira, vámonos para otro lado. De ahí aprovechamos, entonces nos fuimos para el polo, fíjate tú, mi mujer tiene que, para el polo norte. Polo norte fuimos, eh, porque estábamos ahí a Bueno, al polo norte fuimos y después fuimos al polo sur, que mucha gente me criticó, me dijo, eh, pero ¿por qué tú vas al polo norte y al polo sur si son iguales? No. No, señores, el Polo Norte y el Polo Sur son completamente diferentes. Hay un mundo de diferencia entre el Polo Norte y el Polo Sur. Si no me creen, búsquense una esfera <laughs> para que usted vea. Cosas así. Que va, no sé si saben también que mucha gente no sabe, porque uno aprende, uno aprende de estos viajes, que los osos polares eh, solamente están en el Polo Norte. No hay, no hay osos polares en el Polo Sur. En el Polo Sur nada más que hay pingüinos. Y entonces, si usted ve, por ejemplo, un pingüino en el Polo Norte. Ese, ese se puede llamar un pingüino bipolar. Tú sabes. Entonces aprovechamos que estamos ahí cerca en el polo norte, que es la parte de abajo, y entonces nos fuimos a Australia. Australia también está cerca. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Australia. Aprendimos Australia, tremendo. Ahí fue donde. No sé si saben, inventaron, los australianos inventaron el famoso boomerang. El, el, el arma este que usted tiene y regresa usted, lo inventaron. En, y entonces los australianos están obsesionados con el boomerang. Todo lo que ellos comercializan es con boomerang. Bueno, dicen que el negocio más lucrativo de Australia es la exportación de bumeranes. Bueno, exportación e importación. ¿sabes? Porque como regresa, tú, seguís, tú lo dejo y enseguida el boomerang. Mira. Bueno, fíjense si están obsesionados con el boomerang, que inventaron una bomba para la guerra y con un boomerang. El tipo que la inventó, estábamos ahí en el museo, pero el tipo no estaba. Le preguntaba, ¿por qué? Me dice, no, murió el primer día que intentó probar la bomba. Mario, el tipo tiró la bomba y la bomba al rato vino donde estaba él. Y después, todo aquello fue tremendo. Pero bueno, de Australia a mi mujer se le ocurrió algo tremendo. Me dijo, ay, mi amor, vámonos para Japón. Japón, imagínense ustedes. Dicen que me dijo ella que quería visitar el zoológico de Japón. Cosa rara, porque los, los monos japoneses, los, los monos, no los monos, o sea, el mono que se ve en el zoológico, dice que son tremendos, sí, son muy bonitos. Y entonces cuando llegamos ahí nos enteramos. Que en Japón, no, fíjese usted, no tienen una palabra para el mono. Y le dije al guía, le dije, ¿pero ¿y por qué? Y me dijo, no, es que aquí todo es estéreo. <laughs> es un chiste a un chiste que hay que rebuscar un poco, pero ahí está. Eh, bueno, luego nos fuimos, aprovechamos también ya que estábamos en Japón, y entonces usted sabe que si atraviesa el Pacífico, nos fuimos a Canadá. Canadá, uff, precioso, ¿eh? Y la temperatura de Canadá, la cosa más agradable del mundo. Lo que pasa es que, como hacía tanto frío, no la pudimos aprovechar bien. Pero una temperatura. Mira, se si hacía frío en Canadá, que en el hotel que nos, nos hospedamos a las 4 de la mañana tocaron a la puerta. Entonces abrimos, ¿quién ustedes creen que era? El muñeco de nieve que estaba afuera en el patio pidiéndonos a ver si lo dejábamos entrar, porque dice que el frío afuera era insoportable. Ya ahí que hicimos, bueno, pues nos fuimos a New York, y empezamos a bajar ya. Y entonces, New York es, ¿para qué les cuento? Que manera de haber gente en New York. Y todo el mundo camina rápido. Este, bueno, dicen que es el único lugar en el mundo donde un peatón puede ser atropellado por otro peatón. <laughs> es una cosa tremenda. Y no sé por qué, porque dicen que New York es la ciudad que nunca duerme. O sea, ahí los establecimientos están siempre abiertos. A las 4 de la mañana todo está... abierto. tú dices, Uni? ¿Por qué están tan apurados la gente? No se sabe, pero es así. Y bueno, ya después <laughs> llegamos aquí a Miami. Y cuando llegamos aquí a Miami, lo primero que dije fue, cabero, ¿qué clase de hambre tengo? Porque imagínate. Y entonces eh, mi mujer me dijo, ¿qué se te antoja? Y yo le dije, tú sabes qué, todo el viaje lo que se me ha antojado siempre es comerme una hamburguesa. Y mi mujer me miró hacia la cara y me lo dijo, lo sabía desde que estábamos en Alemania, te lo vi en la cara. Por eso dije, mira, nos vamos para la casa, hicimos un barbecue y así se acabó el viaje. Pero estar de regreso de gira, señores, así es maravilloso. Sobre todo porque uno comienza a extrañar su gente, no la gente buena, la gente linda de esta ciudad como es el caso de nuestro invitado de hoy, que ya se los voy a presentar. Muy lindo, 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 no es, pero talentoso y eh, un gran actor, sí que lo es. Hoy tenemos aquí con nosotros al gran comediante, animador, presentador eh, de todo, nuestro queridísimo Gilberto Reyes está acá con nosotros hoy. Así que no se vayan, que esto comienza ya, en el aire. ¿Sí? ¿Eh? Te acuerdo? recuerdo el recibimiento que nos dieron. Ah, Así. Sí. Sonaba una hermosa canción cubana que creímos que hablaba de nosotros y ¿Cómo? decía. A se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Ay, Dios, ay, Dios, 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 ni siga con eso, niño. Bueno, y a continuación hablaban de otra especie que luego descubrimos que era mucho más dañina que nosotras. Uh -huh. Pues que transmitía intolerancia y el fervor revolucionario. Mm. Tremendo aquello. Bueno, no voy a quejarme tampoco del recibimiento que tuvimos en aquellos tiempos. Esos ¿eh? mm. primeros tiempos fueron maravillosos. Oh. Mm. Aquellos años transcurrieron sin más complicaciones. Que el insoportable sol de la isla, la pésima alimentación y las continuas visitas a un loco grande y barbudo que se empeñaba en acelerar nuestro crecimiento y reproducción, haciendo planes fantasiosos y de compromisos que pronto el pueblo de la isla y la mitad del mundo iba a estar comiendo de nuestra carne. ¡Oh! Porque Cuba iba a ser la cosecha de clarias. ¡Más grande de Latinoamérica! Mis amigos, mi invitado de hoy, lo vimos recientemente en ese maravilloso sketch que tuve la oportunidad de compartir con él. Él es un gran actor, es comediante, es animador, es locutor, lo que ustedes quieran. Y tiene, ha tenido la, la difícil tarea de todo lo que hace, hacerlo muy pero que muy bien. Él salió de Camagüey, de Camagüey fue para La Habana, de, Aba de La Habana salió para el mundo y cuando estaba en el mundo dijo: Yo tengo que ir a un lugar que sea más grande que el mundo. Entonces fue cuando vino para acá, para Miami. Para mí es un tremendo placer tenerlo acá con nosotros hoy, mi gran amigo Gilberto Reyes. ¡Ay, <laughs> hermano mío! Gracias, gracias. No, no, entro, entro así para que la gente sí, sí. Diga, que viene bien se conozca Gilberto! Sí. Después, cuando saco de aquí, ya entonces mejoró. No, o, o que vienes de muy lejos. Pues, también, como, también. Como, o que estás apurado, que tienes mucho trabajo. No, no, no. Lo bueno es la agilidad. Porque ya, como dice Michael que hace un programa acá conmigo en radio, sí. que dice Mike que cuando él pone reggaetón, que yo hago de eso reggaetón, dice la artritis, que las manos son, y entonces ya me da hasta pena hacerlo. Estás <laughs> ah, entero, Gilberto. Estás gente y me gusta verte así con esa energía. Eh, Revoltillo, ¿cuántos años ya lleva Robertillo al aire? Son como cinco años. ¿Cinco años ya? Aproximadamente, sí. Tuve la oportunidad de trabajar con un tipo, Morel de Oro, que, que fue amigo de mi papá. Mira wow. tú. Cuando yo empecé, empecé con Morel y le cerruché el piso a Jacomino. Dice la gente, eso es mentira, lo pasaron para el noticiero. No y pasa nada, se cerruchó Yo no, no. he cerruchado no a mucha gente, me han cerruchado mucho, pero, pero tuve la oportunidad de trabajar con Morel y me, para mí fue un gusto. Y después que murió Morel, seguía haciendo el programa solo. Y un día Mike, que es el diablo, sí. me dijo: eh, Tú sabes que yo no pensé que tú podrías hacer esto solo. <laughs> Digo, y no fuiste capaz por lo menos de un día haberme dicho, ah. para haberme asustado o algo. No, pero está bien porque el muchacho. ¿Tu papá eh, estaba en los medios también? ¿Tu... No, 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 no. Ah. Pero Morel, mi papá era soldador y entonces Morel tenía carros viejos y motos y cosas y cada vez que tenía un se le trababa algo. Había que. Iba a ver viejo. Él era un poco menor que mi papá. Se le trababa algo del carro, ¿no? En el carro, sí. Ah, no. O él se trababa porque él no cabía por todos los lugares. Entonces había están años. Tenía que llamar, tenía arriba, que llamar ahora, el soldador para que. Viviendo haya... juntos allá arriba, muy lejos. Claro. Pero oye, y, y esto de revoltillo te ha eh, dado un, una oportunidad tremenda que es llegar a Cuba desde acá, ¿no? Y constantemente recibes eh, información de Cuba y mensajes de Cuba de una forma tremenda. Yo estuve en tu programa y había eh, cantidad de gente escribiendo desde la isla, ¿no? Yo digo yo digo que, que a mí me echó a perder el revoltillo, porque yo un poco me había así? alejado de Cuba. Ajá. O sea, eh, había perdido un poco la esperanza viendo el comportamiento de gente, cómo hacen las cosas y que todo se... Como que se... Tergiversa. Sí, un poco, y yo dije, bueno, ya, ¿para qué me voy a complicar? Empiezo a hacer el revoltillo, y muchas de las personas que escuchan el revoltillo y que me escriben dentro de Cuba, que no tienen la oportunidad de venir a la frontera, o que no tienen la oportunidad de viajar, que no tienen la oportunidad de entrar ni siquiera a internet, cuando me escriben, y ellos, esa gente me devolvieron la fe, la fe, en porque digo, además son gente jóvenes. ¿Tú habías desconectado con Cuba? Completo, sí, yo había desconectado completo, porque además tengo la oportunidad. Por eso no me meto en eso. ¿no? Yo no tengo familia en Cuba. Sí. Un hermano por parte de padre, que es un desastre, que lo mejor que hace es quedarse allá. Muy bueno, buenísimo, un alma de Dios, pero sí. si lo sueltas aquí, sí. lo pierdo. Un, 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 lo pero... pierdo muy rápido. Tú eres de los que te pones. Eh, eh, te molesta un poco que hayan personas que sean un poco indiferentes a la situación, por ejemplo, en Cuba. Cuando tienes un criterio, tú dices, yo creo que eh, para lograr ciertas cosas hay que hacerlas y Cuando alguien no se comporta de esa forma. Porque me dijiste que estabas un poco desilusionado con las actitudes de cierta gente con respecto a cómo se maneja el tema de Cuba. No, porque se ha convertido como en un gran relajo, o sea, sí. el, el, la cosa del embargo y, de todo, sí. y todo lo que dicen, y tú te das cuenta cuando de ver a tu alrededor, nada más que tienes que mirar a tu alrededor para darte cuenta de que todo eso es mentira. Claro. Y que ya se ha relajado demasiado y ya esa cosa de patria se ha perdido, o sea, nos lo han quitado. Claro. Es que es realmente sí, o sea, de... pasa muchas cosas. Yo en estos días he tenido discusiones con, con buenos amigos y afortunadamente puedo discutir con ellos, por ejemplo, que están defendiendo, que me parece muy bien, sí, sí. la gente que está en la frontera. Y yo le dije, sí, yo te entiendo, pero yo prefiero defender a los que están en Cuba, que, lo, que no le dan medicina a los hijos porque le dicen que no son revolucionarios. Uh -huh. Eso le pasó a un amigo, se cortó un al niño, le cosieron y le dijeron, y el antibiótico y le dijeron, no, sí, tú no, a ti no te toca poner no revolucionario. Qué los cosa. que no pueden entrar a la universidad porque no son revolucionarios. Correcto. Toda esa gente. O, o sea, los que entraron y tuvieron que salir. Y tuvieron porque... que salir, o los sacaron. O los sacaron. Precisamente. Sí, esa es sí, cosa sí. a mí. Yo, a luchar por. Porque esa gente está luchando por una libertad que es la tuya y la mía. Eso. No es la de ellos, es la de todos los cubanos. O sea, porque ya cuando tú, por ejemplo, cuando, cuando ese gobierno desaparezca, mm -hmm. o sea, va a ser, tú vas a ir a Cuba cuando te dé la gana, aunque sigas viviendo aquí, porque tus hijos ya nacieron aquí, se criaron aquí, eh, hicieron todo aquí pero tú vas a ir cuando tú quieras, claro. sin tener que pedir una visa o un pasaporte, ni nada, sin claro, problema Correcto, ninguno. sí, sí, claro. Hay, una, hay un tema eh, siempre un poco muy complicado. Vamos ¿no? a hablar muy serio. ¿no? Empezamos rarísimo. Sí. Eso te iba a decir, ¿cómo pasas ¿Cambia? tú? Porque, no, cambia. Porque, <laughs> Llama al soldador, a tu padre, a <laughs> ver o sea, se podemos resolver este problema. Eso te iba a decir, tú... Aquí hay una cosa importante que hay que recalcar eh, en esta conversación tuya y mía, que cuando se habla, yo siempre digo, de la historia de la televisión en Miami... Eh, tendremos que hablar de qué pasa en USA y tendremos que hablar también de los periodistas aquellos que fundaron un poco lo que Telemundo y Univision hoy en día, muchos cubanos que se involucraron aquí. Pero cuando se habla de la televisión local, esa que nos tocó también con el tema cubano, definitivamente en el libro un gran capítulo tiene que haber eh, a un momento, yo diría, histórico en la televisión de Miami, que fue el famoso Miquimbín. Esto no era un programa Miquimbín que tú hiciste en Miami con Miguelito, no era un programa, esto era. Recuerdo que decía que es la emisora que metía mi ¿no? la emisora de radio. Esto era una ciudad que metía mi porque ustedes estaban en la radio, en la televisión, comerciales que salían, hacían sábados gigantes, eh, teatro, porque hacían espectáculos en teatro. Te digo, esto, esta ciudad se metía. O sea, era mi es era la ciudad que metía mi sí. Que ¿Cómo pasa también esa parte humorística, hipertico? A... Yo pienso que el, el desconocimiento te hace ser atrevido. Ah. Uh -huh. Yo había hecho televisión, yo había hecho cine, yo había hecho teatro, Tomé de ese teatro, pero nunca había hecho radio. Yo creo, No recuerdo ni si había ido a alguna entrevista en radio en Cuba. Y cuando nos encontramos con el, con el señor que nos propuso, que lo, había propuesto al Flaco y a Pepe, y, y parece que ellos no, no cuajaron. Y, claro. y, y nos lo encontramos en un programa que hacía aquí, se llamaba. Eh, no, no me acuerdo cómo se llama. De radio, de televisión. Ah, de televisión. Entonces el tipo dijo: ¡Eh, Flaco, no has ido más por allá! Y digo: dónde? No, al sol 95, digo, ¿cuándo? El lunes. Ok, el lunes. Y yo, no sabía. Entonces hubo un programa por la tarde de 3 a 6, perfecto. Y, y le dicen, ustedes tienen programa? ¿y cuándo quieren empezar? digo, cuando tú quieras. El miércoles empiezan. Wow. El, el martes empezó a Guillermo Albergue en 1998. Y el miércoles empezamos nosotros. Madre. Empezamos con un nica, Carlos Lanza, que era DJ hace muchos años. Claro. Y el tipo se fue enganchando. Entonces o, estábamos conversando sobre los chistes, por ejemplo. Sí. Se, se actuaban los chistes. Todos los chistes eran actuados. No ya había... eran las cuatro horas porque hacían cuatro horas de radio. De tres a seis. En esa. Ah, de, tres seis. De, de tres Empezamos de tres a seis. seis. Ya. Y a los tres meses por ahí votaron a los dos que estaban por la mañana que se llamaba Café con Leche. No sé cómo se llamaba el sí. programa y nos metieron a nosotros. Por supuesto, tú sabes lo que son esas cosas sí. cuando sí. llegas a un lugar. Aunque no tengan rating, aunque nadie los escuche, las tres personas que lo escuchan te llaman y te dicen que tú eres un saludo. Sí sí sí, 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 Que no, nos acabaron. Un proceso, pero pero un eso duró seis meses. Sí, un duró seis meses. Yo estaba viéndolo en, en un periódico en The Miami Herald sí. en inglés, que yo me imagino que el tipo que lo escribió diría, ¿quiénes son Gilberto Rey y Miguel González? ¿Quiénes son estos tipos que le han partido las patas a todas las emisoras en Miami, en inglés, en español, sí. excepto la de los negros? Porque ahí sí, esa gente son súper fieles sí, a los emisoras, sí, yo no me acuerdo cuál es el nombre. Pero esos fueron los únicos. Pero al resto de la emisora le dimos a todo el mundo. Sale, está en The Miami Herald, está, está ese, ese artículo, y, y yo... Me parece que el tipo dijo eso. ¿Quién los ¿De dónde salieron? Que han acabado con ¿Y la ahí no había aparecido la televisión todavía? No, no, todavía, todavía. Y esto fue en el 98 y la televisión fue en el 2000, dos años después. Ah, claro. Okay. Que además la idea sí. fue de Jiki Quintana. Jiki Quintana, me lo contó una vez, me dijo el nombre incluso, creo que él... No, de... no, 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 el nombre fue mío y te digo no, fue tu... cómo entramos. Pero Jiki iba un día a la emisora y ya estábamos nosotros pegados sí. en el pueblo. Y dice, Yiki, oye, eh, yo tengo amistad con el tipo del 41, ¿por qué no vamos a hablar con él? Ustedes tienen que hacer televisión. No, bueno está bien, vamos para allá. Y ahí empezó todo, y empezamos en un canal que creo que era 0.4, el mayor rating que había tenido. Imagínate. Un canal que estaba partido, un canal muy sí. argentino, muy. ponían novelas y cosas así. Sí, sí, de esas. sí. sí. Y, y nosotros, yo lo que creo es que tú no puedes. Tú, Tú podrás hacer lo que tú quieras, pero tú eres cubano. Claro. No es que yo tenga ahora que decir, oye, hola, te iba a hablar sí, ahorita sí, sí, de sí, eso, sí. que empezamos hablando en serio y mucha gente, a mí gente que respeto y quiero, y, y entonces, pero por como ponerse a mi nivel, dicen, ¿qué voladas, Gilberto? Entonces digo, oye, el cliché que no es tienes que... por qué, no tienes, sí, por, no qué. tienes o por qué. O o sea, por conversar conmigo. Claro. Eh. Y todo el mundo, porque todo el mundo que piensa, es me meco. Sí. Eh, te ligan con eso porque bah, sí fue como me conocieron aquí. Claro. Pero yo en este tiempo hice una película en dominicana, hice una serie en Colombia, o sea, después de todo eso he, hecho, he seguido haciendo cosas. Teatro claro. hago cada vez que puedo. Sí, y mucha plata, ganaron mucha plata. Ustedes. Sí, no, esa, esa fue la otra. Eso fue la yo otra. creo que por primera vez se le empezó a pagar como debía ser a los correcto, actores, eso es correcto. incluido a los actores. Sí, señora, eso por eso te digo que marcó un antes y un después. Antes de eso no había televisión aquí. Vamos a estar claros, aquí los, los programas, las telenovelas. Sí, pero no eran cubanos, o sea, no había una, sí, no, era, no, no era, no. era para no, nosotros. No, no. Se hicieron un par de cosas, creo, con benedición o algo de eso, que muchos, actuaron sí, muchos actores eh, cubanos trabajaban, claro. Pero trabajaban, no es que Pero era, era para otro mercado y era otra cosa. La era, consumía uno como consume Netflix hoy en día, pero no consumía esta cosa. Vino cuando lo, lo del niño Elian, que ustedes también no, lo vieron. No, pero fue. Yo estaba en mi casa, yo me acuerdo que la madre de mi hija, Mabel, me dice: Se llevaron Elian. Oh. Yo estaba, me digo, me fui, fui, llamé a esta gente a la emisora y le dije: Oye, yo voy para allá. Espérenme allá, eh, de, voy a, a, a entrar. Y entonces sí. cuando llego estaba cerrada la calle, por supuesto, y me dice un tipo, ¿tú quieres entrar? Digo, sí, Digo, sí. Digo, yo vivo ahí, yo con la licencia puedo entrar. Digo, oh, ok, llamé de nuevo a la emisora. Vino una, un camión de la emisora y el sí. tipo se montó, manejó él al policía, le dio su licencia y entramos y estábamos frente a la casa. Wow. Y ahí fue una explosión. Eso, eso nos ayudó mucho también. Y la gente sí. muy unida estaba en esa Sí, época. porque fue un, un explote de, de cubanos en la ciudad de Miami y la gente se tiró el para el cubano la Cubano cuando le pisan el callo, sí. nosotros sí. somos un poco parecidos a los americanos. Los americanos les importa nada hasta sí. que no los tocan a ellos. ¿verdad? Cuando sí, los bueno. tocan, ahí es donde no. Desgraciadamente sí. pasa eso. ¿Te no extraña eso. la televisión? ¿Tienes este deseo de volver a hacer cosas? Yo tengo uno, dos, tres televisores. no los extraño. No los extraño. Tengo uno en la oficina, uno en el cuarto de nosotros. y o sea, ves cocina. televisión todavía, pero no... No, hace... no, no veo televisión. Ah, ni tampoco. Ves televisión tampoco. Contra, que le, no, contra, no, este porque es porque no. mucho tiempo. ustedes Yo, yo trabajé con, con. Sí, no, eso estamos... iba a decir que tú fuiste sí. parte del Mickey Bean. Escribiste, no? No eh, 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 hiciste sketch con nosotros. Empecé a apuntar, les apuntaba, que era como el, el apuntador. Era un <laughs> ejercicio tremendo para mí. Sí. Pero eh, yo a veces me pongo a pensar esa costumbre de decir todas las noches, nueve de la noche, ¿durante cuántos años duró el Mickey Bean? Cinco años. 2000 mil cinco, cinco años. Ahora se cumplen 20 años el año que viene. Ve, 20 años de, de la, la radio. 20 años pues, en los radio, lo claro. Empezamos en el 99. No no, fue. No. no. Ya se pasó ya. Sí. Se pasó. Empezaron los 20, 20 años, años. 98, ya. 98 claro. 20 el Mequimbín es que debe llegar. 20 ahora cumplen el 2020. El año que viene. El, el, el año, año que viene cumple 20 años. Le voy a comprar un cake de 20 velitas. Sí, y soplarlo, claro, vamos a hacer, como no, aquí Está hay bien. presupuesto para eso. No, hay para. Si para... no, el productor nuestro tiene una guanajita ahí. Bueno, bueno, el pueblo que tiene deben ser carísimo. ¿no? El O sea, sí, sí. él son caros. Sí, son caros, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Se los, sí. Se los pide prestado de, a que hace camarada. Que te iba a decir lo de Mikin Bing. Mikin Bing no surge. Eh, Mikim Bing surgió, es una palabra que inventamos en Cuba. Estábamos un con un socio mío que vive en Suecia, Ajá. y yo escuchando música infantil, no te pierdas, y tomando alcohol de 90 Y estamos con a Teresita Fernández. Madre mía. Y después a Teresita Baja, a, no, a, ¿cómo se llama la argentina? Esperancita. Perro ah. Chalchicha con karma Chicha. No me acuerdo, la, pero bueno, sí, me acuerdo eh, la de la perro, el perro? El perro canción. Eso es una argentina, una argentina que era compositora y cantante. Y ella tenía, y estábamos entre, de, oyendo música infantil, y ahí surge, no sé por qué, no, que mete mi Bing o eso, o eso, lo que metió es mi Kim que se Y yo tenía aquella palabra, metía, eh, en la cabeza y la, la decía por allá, y en Dando Vuelta, cuando hacía Dando Vuelta, el programa para niños. Y un día estamos haciendo un comercial de Kendall Toyota. Y estaba el comercial que se yo puse, y digo yo, y Kendall Toyota lo que mete es Mickey Bing? Y el flaco dice, esa palabra no la conoce nadie. Digo yo, pero vamos a darla a conocer nosotros. Uh -huh. Ahí fue la historia. Así ah, fue como empezó. Eh, porque el programa se llamaba El Basilón de la mañana. Claro. Se llamaba claro. Mickey Bing. Después la televisión fue cuando ya el Mickey estaba encaminado. Claro. O sea, por los comerciales de televisión de Kendall Toyota. Claro. Ahí fue que, o sea, y todavía mucha gente lo re, te recuerda por el Bean, o sea, la uh -huh, gente que te ve, uh -huh. te ve por las calles de Miami. El otro día a mí me propusieron, tú que me preguntabas sí. si extrañaba la televisión, sí. me propusieron, ¿volverías a hacer el Mikin Digo, no, por tres razones. Esto lo voy a decir aquí en público por primera vez. Una, no hay dinero, dicen claro. ellos. Sí. Dos, yo soy mucho, lo digo de otra manera, sí. bien dicho en cubano, pero soy mucho más, muy, mucho más mala persona que antes. Ajá. Y tres, bueno, yo sigo, me sigue gustando que la gente en la calle me pare y me diga, Gilberto, ¿qué? mira que nosotros nos divertíamos como sí. ustedes en Hondipo, en cualquier lugar que yo voy. La gente que nos recuerda, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y, y, y me gusta que me digan eso, a que me digan, Gilberto, tú estás muy viejo para estar eh. haciendo esa bobería. Esas cosas claro. pasan. Sí, sí, eso pasa. Sí, eso pasa Sobre sí. todo si vas. Pero bueno, amigos. pero no tanto. Aquí los, los, los actores americanos, Johnny Carlson estuvo haciendo con cana a la cabeza blanca y todavía. Sí, pero era... Hay una diferencia, ¿la habla inglés o no? Ah, bueno, sí. Bueno, Don Francisco también, <laughs> la, la gente lo está extrañando, Don Francisco también acá en el mercado. Sí, la eh, gente extraña siempre los, sí, lo que, sí. lo que, lo que se lo fue. Lo que le, lo que, y lo que le empujaron durante mucho tiempo. Y lo que le empujaron durante sí, mucho tiempo. Sí, porque dicen que en, en la Unión Soviética extrañan. Ah, don Francisco. ah, sí, sí, eh. hay lugares. No, no, hay... Don Francisco no, no lo En la Unión Soviética, imagínate, traducido español al español, al ruso, Don, Francisco. don de Francisco. No, lo que sí, hay lugares en la Unión Soviética que, te, que tienen estatuas todavía de Stalin o le están renaciendo. Mm -hmm. hay que, el loco está. A la no te pierdas tía. una película si no la has visto. Inglesa que se llama eh, the, the Die of Stalin, la muerte de Stalin. Ah, no. Es una farsa. Te mueres. Ah, sí. Trata de verla. No. Está en HBO. Recuerdo Goodbye Lenin, esa sí. Sí, esa es simpaticísima es 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 también. Clásico. Pero esta es. Sí. porque además los ingleses, tú sabes, son especial, para, especial eso. para es muy humor. muy simpático, porque tú sabes que él se murió y no querían abrir la puerta porque pensaban que tú sabes, sí, no tremendo el miedo estaba, tremendo, ¿no? Pero muy buena película, no te lo o, Oye, dice que uno no se le olvida las cosas que se le enseñan, o sea, hay veces que tú le enseñas algo a alguien y se le y se lo olvida. Lo que uno nunca se olvida es de lo que de lo que tú le haces sentir. Entonces cuando esa gente que te que te agradecen Mm. Eh, es importante, uno no lo considera tanto, así, uno hace esto para divertirse, pero después cuando acabo cabo de tiempo viene alguien y te dice, te agradezco tanto las noches que me hiciste pasar y lo que el desconecto es, la alegría eh, que ustedes eh, durante tanto tiempo hicieron con el trabajo de, de Mickinbin, cinco años, te digo, es una cosa histórica que hay que tener en cuenta y forma parte de la historia de Miami. Eh, guste el que le guste y pese la que le pese. Por ahí pasó todo el mundo. Por ahí pasó todo el mundo Todos también. los políticos. Reinaldo mira pero además actores también que estaban ahí. Porque Casín, que recientemente falleció. Casín era parte de nosotros. Yo me acuerdo que con Casín yo tenía una onda muy buena, porque como sí. ellos, co nosotros cobrábamos salario, el sí. flaco y yo. Pero ustedes llamado, ganaban, ganaban por llamado. Por llamado. Y entonces yo a veces, por sketch, ni siquiera por llamado, no. Ni llamado por llamado era mejor. Sí. Y entonces yo a veces hacía personajes que no tenían nada que ver. O sea que me, me ponían a hacer una cosa que no sí. era de los personajes que yo tenía, yo le decía a Casio muertes claro, claro porque esto Era te lo una búsqueda a a mí búsqueda. no me pagaban exactamente eso. O sea, yo ganaba salario sí, igual. Sí, había que luchársela de, de una es Casio no por ahí pasó quién no pasó el único sí, que no estuvo en el Mikimbing sí entrevistado ¿sí? es Alexis Valdés Sí, no, el único que no. Bueno, porque él llegó. Después. Él, después llegó. De pero después él vio, de... no, sí. pero él estuvo en el Miquimbing, él trabajaba, ¿te acuerdas? El sí. domingo o el sábado hacía un programa. Es cierto. Él, nosotros lo recibimos es, en el ya, era, es y, dale, y sí que es, o sea, de hecho, esta es la segunda vez que alguien menciona lo que tú acabas de decir, o sí. sea, lo que significó el Miquimbing en Eso Miami. Es correcto. Él sí. lo dijo una vez en una entrevista que nos hizo nosotros. No, no tiene que decir, no lo dice. Eh, se lo decimos nosotros, porque yo creo yo, que nosotros que lo vivimos. bueno lo vivió, él estaba en España. Sí, él estaba... Pero para uno que lo vivió aquí, sí, sí, tremendo, tremendo. Tú. Yo conozco alguna bueno, que nos conocemos de esa época. Había una anécdota tuya que yo no sé si es cierto o no, pero que, que tú tenías una vocación también, que tú cosías, que tú sabes coser. ¿Eso es cierto? ¿Eso era cierto o era, o era.? Yo, mi actual mujer, mi actual esposa, sí. la quinta. Eh, o sea, es a máquina? Sí, sí. Okay. Eh, cuando nosotros nos juntamos y nos mudamos definitivamente, de, sí. decidimos mudarnos juntos. Los dos teníamos máquinas de coser y los dos teníamos las mismas herramientas. Las mías son mucho mejores okay. y la máquina de ella es mucho mejor, que es eh, nueva, Pero, moderna, sí. Sí. De single, pero moderna. ¿verdad? No, 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 moderna. Ah. Pero el problema es que cuando yo era muchacho, sí. eh, yo vivía con mi mamá y mi abuela. porque okay. que me faltaba era nada. Okay. Bueno, pues, si no me voy a tiempo, me sí. pierdo. Sí. Y, y era la época <laughs> de los pantalones campana. Ajá. Entonces, mi, mi abuela no lo iba a hacer porque no se iba a con mi mamá. Claro. Y entonces, me enseñó a coser con máquina de pedal claro, la, la para que, que lo hiciera yo. Y Ajá. yo lo hacía, le hacía las campanas y lo cortaba por dentro. Y entonces, ya no podía. Mi mamá formaba el escándalo, pero tenía dos pantalones. Uno para la escuela y uno para los fines de semana. Y entonces y ahí, y te y ahí... Yo, si, ahí te... Hicieron un comercial una vez porque mi... Yolanda Ruiz, una actriz cubana, que estuvimos casados cuatro años, Yolanda me decía Bambi. Porque sí. decía que yo tenía cara de venado. Nunca supe si era... Claro, por, claro. ¿Por qué era? Nunca lo supe. Por... Mi, mi, una gran amiga, la quiero mucho. Y me decía Bambi. Y ellos me hicieron un, un comercial. Un día terminamos en la radio y me dicen, vete, vete, que no. Hoy no vamos a grabar nada. Yo dije... Qué raro que nosotros trabajamos muchísimo, o sea, yo porque yo yo en especial una vez alguien me preguntó y digo, porque yo no sé cuánto va a durar. Claro. Entonces, cuando llego al día siguiente, no, un estreno, un comercial del Bambi, Bambi, Hilbertico cosiendo para ti, directamente desde Camagüey, la aguja retozona. Me hicieron un comercial, acabaron conmigo. Qué bueno. Yo tú sabes que me vas a partir pero yo no te creo la historia de la máquina de coser. Y te voy a poner un reto aquí un momentico. Hace falta que vengas conmigo un momentico. Ven, vamos. ¿Dónde? Porque a mí me pasó... Anoche me pasó una cosa. Salí corriendo. ¿Tú viste cómo tú entraste corriendo? Sí. Yo hice lo mismo. Voy para acá. Ajá. Y, y mira esto. Sin querer... ¡Ah! Sin querer. Mira, este es un choque que, que usó mi mujer. ¡Qué maravilla! Y mira lo que me pasó. Mira. Para que vean que no es... Eh, eh, que no es cuento. cuento. No es cuento. Y entonces <laughs> te traímos esta máquina que es una Singer original, pero... <laughs> Y ahora el pedal está en el piso. Sí. Yo quiero que demuestren aquí por primera vez, señores. Por, esto per, sí es verdad, por primera por vez. Por primera vez en televisión. Y Pertico va a demostrar que. Bambi, esto, el Bambi original. El Bambi original. Como decía, a ver, es el comercial. Eso fue un descosido, ¿no? Ok, sí, es un descosido. Que no es lo mismo un roto que un descosido. Sí, claro. Tú sabes eso, ¿no? Eh, he ya, ya nada más que por moverme ya debe saber. Es como los caballos. Sí, sí, La sí. gente sabe cuando alguien monta en un caballo. La gente ya sabe Qué cosa un... cómo es la cosa. Oye, cabrón, esto es serio. Por lo menos hasta ahora lo está haciendo con un pensaba, movimiento. Tú pues pensabas es... que no, ¿no? Tú pensabas <laughs> que no. Te lo juro que siempre... Oh. <laughs> no, espérate. Después cuando terminemos, sí. te hago eh, dobladillo. El pisa... No, te hago la, la... Déjame ver cómo quedó. Oye, señores. Bueno, aquí está mi esposa. Vaya, no me caso contigo porque, <laughs> porque ya está tienes... muy viejo. Y tú eres mujer. Gracias, hicimos un material tremendo, lo tenemos que despedir. Miren esto, señores, esto no es cuento. A las 4, dónde estamos aquí. Esto es verdad. Gracias, Ipe. No, gracias, Ipe. Y esto no es la última vez. Ya quiero mi hermano. Dale. Nos vamos señores en el aire. Regresamos la próxima semana.